El Tao de Diamantes. Respira profundamente. Libera la tensión de todos tus músculos, empezando por los músculos de la frente, los párpados, la boca, el cuello, libera la tensión de los hombros, relaja los músculos del tronco, suelta la tensión en brazos y piernas. Respira lentamente, profundamente. Mantén erguida la columna vertebral. Sin esfuerzos, sin tensiones, respira profundamente, liberando toda la tensión de músculos. De brazos y piernas. Libera la tensión de las manos. Suéltalas. Relájate completamente. Prepárate a iniciar el trabajo interior. Imagina o visualiza desde la parte superior de tu cabeza que tu cuerpo se va volviendo transparente. Gradualmente se va volviendo transparente tu cabeza, tu cuello, el tronco, la transparencia va alcanzando los brazos hasta las manos. Se van transparentando tus piernas hasta los pies. Todo tu cuerpo es transparente. Nada te afecta. Ninguna emoción te altera. Tu mente también está transparente. No hay ningún pensamiento. Estás libre de emociones que afecten
tu estado de transparencia. En este estado, tus chakras se alinean formando dos líneas imaginarias. La primera es una línea vertical que parte del centro del cuello y desciende hasta la base del tronco. A partir de la base, el primer chakra sexual parece un diminuto sol rojo incandescente. El segundo chakra, encargado de generar la energía emocional, se coloca por detrás de la cicatriz umbilical. El tercer chakra, encargado de generar la energía del temperamento, se ubica a la altura del páncreas. El cuarto chakra, encargado de expresar la energía de miedos y temores, está en el centro del corazón. El quinto chakra, encargado de expresar la energía de las ambiciones, se encuentra en el centro del cuello. En la cabeza, en una línea horizontal imaginaria que parte de la frente hacia la parte posterior de la cabeza, el sexto chakra se encarga de generar la energía del intelecto. El séptimo generador se encarga de generar energía para el ejercicio del yo voluntad. El primer chakra o centro vital es rojo. El segundo, verde. El tercero, amarillo. El cuarto, blanco. El quinto, azul. En la cabeza, el sexto es anaranjado. El séptimo es violeta. Un cuerpo transparente permite a los chakras, que son los generadores encargados de producir la energía para expresar las emociones, que se alineen en la línea vertical y en la línea horizontal. En estado de transparencia, el equilibrio y la armonía favorece al contacto del alma. El octavo generador, el alma, la chispa divina, se encuentra flotando a 15 centímetros por encima de tu cabeza. En un cuerpo transparente, en el que los chakras están en armonía, el alma inicia un gradual descenso. Observa.
lentamente. La chispa divina empieza su descenso, atraída por la armonía del cuerpo. Lentamente, el alma, energía purísima, energía resplandeciente, va descendiendo hasta hacer contacto con la parte superior de tu cabeza. Su energía luminosa, potente, opaca las luces de los generadores. Hace que los chakras pierdan su color y vayan presentando la apariencia de diamantes. Al contacto con el alma, que es energía perfecta, los siete generadores, a su vez, se transparentan sin dejar de resplandecer intensamente. Ahora, cada uno de ellos es un diamante que emana luz. Sin color, pero intensa. Los siete generadores son siete diamantes que emanan luz intensa. En el contacto del alma y el cuerpo, el Tao de diamante se forma. No hay emociones, hay sensibilidad abierta a percibir todo lo bello. En el primer generador no hay sexualidad alguna. Hay amor universal. En el segundo generador no hay emociones fluctuantes. Hay sensibilidad abierta a la percepción de todos los estímulos del arte y la belleza. En el tercer generador no hay temperamento. El ki, la fuerza interior, está presente. En el cuarto generador no hay energía para miedos y temores. La conciencia empieza a abrirse a otros conceptos. En el quinto generador la energía de las ambiciones dejó de existir para dar su lugar a la energía que permite
percibir la verdad. En el sexto generador no hay energía para expresar el intelecto. En cambio, en su lugar, existe la posibilidad de entrar en contacto con la mente universal, con la fuente de sabiduría. En el séptimo generador ha dejado de existir la energía que se necesita para expresar el yo voluntad. En su lugar, la energía de la verdadera espiritualidad está presente. Los siete diamantes en equilibrio y en armonía, en contacto, formando unidad con el alma, que desde la parte superior de tu cabeza proyecta su luz purísima al interior de todo tu cuerpo. En este estado meditante, en el que trasciendes el plano de lo humano, sin emociones, sin línea de pensamiento específica, sin ambiciones, habiendo dejado el ejercicio del yo voluntad, en transparencia, armonía, equilibrio, eres la simiente en el plano de lo suprahumano del ser que despierta, del ser que empieza a estar consciente de que la diminuta figura del iluminado la llevaba dentro y que sólo en este estado de transparencia, de iluminación, es que se inicia el proceso del cambio. Vívelo, siéntelo, siente tu cuerpo transparente. Siéntete alejado de lo temporal. Siéntete en contacto con lo trascendente. Recuérdate. Siente tus manos transparentes, iluminadas, transformadas, estilizadas. Ahora, el tronco, estilizado, perfecto, al igual que tus piernas. Eres tú, y de ti ha nacido el hombre nuevo.
siente tu cuello, tu cabeza, tu rostro, perfecto, transparente, inmutable. Eres tú transformándote en el que ha de ser y será eterno en el espacio y en el tiempo. Estás en contacto con lo eterno de ti mismo. No importa, hombre o mujer, eres la imagen de lo armónico, de lo perfecto, todo tú iluminado en tu interior. Tu chispa divina o alma resplandeciendo, coronando el Tao de diamantes. Es en este estado en el que inicias el proceso de transformación de ti mismo en una nueva persona, en una persona en la que la armonía y el equilibrio le permiten sentir intensamente, profundamente, genuinamente, el amor universal, el amor que se proyecta y envuelve a todo y a todos, y observa tus 7 diamantes tienen pálidos tintes color de rosa. En este estado, trae a tu mente a tu pareja. En este estado, observa el estado de sus generadores. Es fluctuante. En este estado, proyéctale todo el amor, toda la comprensión, sin límites. Amor a tu pareja, penetrando en cada uno de sus átomos, en cada una de sus células, la proyección de tu amor, inundando el cuerpo de quien es tu complemento en esta vida. Embelleciéndola con tu propia belleza, con tu propia energía perfecta. Envolviéndola en amor universal, en vibración rosa pálido, que trasciende
materia y energía, espacio y tiempo. En el nacimiento del suprahumano que habrás de ser algún día. En ti se inicia el estado de felicidad suprema que alcanzas al sentir y vibrar en amor y poder proyectarlo no tan solo a tu pareja, que en esencia es una parte de ti mismo, es tu complemento, es la polaridad opuesta para formar entre ambos la perfecta unidad. El amor universal llega más allá, a todos tus seres queridos, a cuantos te rodean, a tus empleados o a tus jefes, a tus amigos y, ¿por qué no?, a tus enemigos, que en este estado se han convertido en seres dignos de recibir amor.